Hola, hola mis reinas, qué gusto que me acompañen el día de hoy. En esta ocasión les traigo el último video de esta época de otoño y para eso vamos a reciclar dos envases plásticos y la tercera va a ser con un envase de unicel. Vamos a hacer una mezcla de pegamento blanco con agua, pero si tu pegamento ya está muy diluido, ya no le vayas a poner más agua. Revolvemos muy bien y ahora lo que vamos a hacer es alijar un poco el envase para que agarre bien un papel que vamos a poner, porque vamos a forrarlo de papel. Limpiamos el envase quitándole el polvito que pudiera haber quedado y ahora sí ponemos la mezcla que preparamos anteriormente. Si te fijas, este envase está dividido en tres partes, así que primero forro la del centro y después vamos a forrar la parte de arriba y la parte de abajo, dejando libres las divisiones que ya trae el envase. Cuando termines de forrarlo, vuelves a pasar esa mezcla sobre la servilleta. Y continuamos con las otras partes. Para la parte de arriba, como es un poco más complicado, vamos a cortar trocitos de servilleta y así nos va a facilitar para que agarre la misma forma del envase. Y lo demás es el mismo proceso. Ya que termines de forrar las tres partes, lo ponemos a secar. Ya seco el papel, te tiene que quedar algo más o menos así. Y ahora vamos a usar esta pasta que ya me han visto usarla muchas veces. Es pasta para resanar paredes. En algunos lugares se llama enduido plástico o estuco. Y con la ayuda de una espátula, un cuchillo o una cuchara, lo que tengas a la mano. Ahorita me vas a ver usar una cuchara para que no veas que no se puede. Podemos hacer el trabajo con cualquier utensilio que tengamos a la mano. Vamos untando las partes donde cubrimos con papel y dándole textura con la misma cuchara, en este caso, de esta manera. Y continuamos con las otras dos partes que están con papel. Ya cuando lo acabes de cubrir con la pasta, vamos a poner a secar. Ahora vamos a pintarlo. Yo voy a usar pinturas acrílicas, ya que ya se secó la pasta, y con la ayuda de una esponja voy a pintar primero la parte del centro, porque voy a usar dos tonos. Y ahora voy a preparar una mezcla con pintura blanca, acrílica también, y un poquitito de café para preparar el color que yo quiero. Revuelvo muy bien y este es el tono que andaba yo buscando. Si te fijas, es un café muy diluido. Y con ese voy a cubrir tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y con lo que me sobra de pintura en el pincel, voy a pasarlo por la parte gris para resaltar toda esa textura que le dimos con la pasta. Ahora que se secó la pintura café, vamos a agarrar la esponja con la pintura gris y vamos a hacer lo mismo para resaltar toda esa textura, pero con la pintura gris. Y aquí tienes el resultado final. Como te digo, yo la he decorado con estas lindas hojas muy otoñales. Ve qué hermosa textura, me encanta el resultado final. Y ahora vámonos con la idea número 2. Para la idea número 2 vamos a usar el otro envase plástico y un vaso también desechable.
vamos a quitarle esta parte que traen los envases y vamos a hacer el círculo así como ves en el vaso, en el centro del vaso, y después quitamos esa parte con la ayuda de unas tijeras, porque por ahí vamos a introducir el pico del envase. Lo cerramos con la misma tapa roscas y vamos a unirlo también por la parte de afuera con silicón para que queden las dos piezas bien unidas, tanto por fuera como por dentro. Ahora vamos a pintarlo con la pintura que preparamos todo el envase. Ya seco, vamos a usar ahora la pasta nuevamente, pero en esta ocasión quiero darle un terminado de unos jarrones que yo vi por internet, que aquí te voy a dejar las imágenes. Quiero más o menos inspirarme en ese tipo de jarrones, así que no tienes un patrón, simplemente es como si se estuviera descarapelando. Vamos a hacer una textura suave, que no esté muy gruesa. Si te fijas, voy arrastrándolo con mis dedos. Así que vas tú manchando, como quien dice, en los lugares que tú quieras, arrastrando un poco esa pasta para que nada más este sea el efecto. Ya seco, vamos a pintarla con la misma pintura gris y con la esponjita, tratando de no pasarnos, pero no va a haber problema porque ahorita vamos a darle una segunda capa a la parte que pintamos de café, y ahí es donde vamos precisamente a retocar por si nos manchamos un poquito del color gris. Con lo que resta de pintura en el pincel, voy a darle en las partes donde pintamos de gris nuevamente para que resalte esa textura. Y ahora vamos a barnizar nuestro trabajo para darle también ese terminado como si fuera cerámica. Y aquí es donde va a dar el efecto, como te digo, de como si estuviera descarapelado. A mí me encantó realmente cómo quedó. Y para resaltar todavía más, vamos a usar pintura textil. Esta es nacarada, es un color ocre nacarado. Y vas a ver cómo va a resaltar todo ese relieve que le dimos con la pasta, y lo va a hacer todavía más, va a hacer que se note más todavía, perdón, el relieve que dimos anteriormente. Y ese efecto que ando yo buscando, de como si se estuviera descarapelando la pintura. Y aquí te dejo esta imagen donde se ve claramente qué bonito resalta con ese relieve que le dimos. Ahora vamos a pintarlo también por la parte de adentro para que tenga el mismo tono de la parte de afuera de nuestro jarrón. Y este es el resultado final. Ahora vámonos con la idea número 3. Para eso vamos a usar este envase de icopor, telgopor o hielo seco. Y vamos a usar la pasta que hemos estado usando. Vamos a primero cubrir todo el envase por la parte de afuera con la ayuda de una espátula, una cuchara o cualquier instrumento que tengas a la mano. Igualmente vamos a darle textura. Y ya que la hayas cubierto por la parte de afuera, la vamos a poner a secar. Aquí ya se me secó la parte de afuera, ahora vamos a cubrirlo también por la parte de adentro con una capa
muy delgada, no necesita ser muy gruesa, así que la voy estirando con la cuchara, pero después voy a utilizar mis dedos para también darle algo de textura y afinar, y sobre todo en los bordes darle un mejor terminado. Después de cubrirla tanto en el fondo como en los lados, lo voy a poner a secar. Ya seco, lo vamos a pintar por la parte de afuera en este color gris más claro que los anteriores. Y también, ya que se haya secado por la parte de afuera, vamos a pintarla por la parte de adentro. Lo ponemos a secar y ya seco vamos a usar la pintura que preparamos y ahora vamos a resaltar toda esa textura con un pincel para, por si no tienes alguna esponjita, veas que también con pincel se puede hacer o con la misma esponja, no hay ningún problema, con lo que tengas a la mano. También hacerlo por la parte de adentro y después lo ponemos a secar. Y bueno, mi reina, las dejo con estas imágenes, ya con las tres manualidades terminadas. Espero que hayan disfrutado mucho este video, que hayan pasado un domingo agradable. Yo les mando un beso muy grande y muchas bendiciones, ya saben. Y ojalá me quieran acompañar en mi próximo tutorial. Estoy subiendo videos martes, jueves y domingos. Muchísimas gracias por acompañarme este domingo y yo te espero en mi próximo tutorial. Bye, bye.